mi día a día es cuidar mi salud, sentirme activa sin ninguna limitación. Y justamente buscando tener una vida sana, descubrí que al tomar colágeno, el cuerpo apenas asimila una porción de este y prácticamente lo elimina. Biosil no es colágeno. Biosil tiene una molécula patentada que estimula al organismo a generar su propio colágeno. Eso sí es una nueva era. Muy buenas noches, acá estamos en el programa número 22 de Tribuna Triatlón con Javier El Carpio. Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos hoy día a conversar un poquito de lo que es técnica de carrera, técnica de ciclismo. Tenemos una idea general de sobre lo que queremos hablar, pero mucho lo van a aportar lo que nos compartan ustedes como dudas, consultas y sobre lo que tengan que comentarnos al respecto sobre lo que se entiende como técnica de ciclismo y carrera. Para empezar la definición, vamos a primero esperar que la gente se conecte un poquito para que nos hagan las preguntas, para agarrar al público. Les vamos informando de que se nos vienen los eventos, dos eventos importantes, el Campeonato Nacional de Duatlón en La Chutana, el 12 de octubre, sábado, ¿no? Sí, sábado. Sábado 12 de octubre, un evento de distancia sprint organizado por NGS Sports y la Federación de Triatlón. Es el Campeonato Nacional. La distancia es sprint, 5 kilómetros de carrera, 20 kilómetros de ciclismo y 2 kilómetros y medio de carrera después de los 20 kilómetros de ciclismo. El circuito de La Chutana, si mal no me equivoco, no recuerdo, es un circuito de 8 vueltas, de 2 kilómetros y medio por vuelta para la bici, ¿no? No lo tengo claro. ¿No lo tiene claro? No lo tengo claro todavía. Por eso tenemos que leer las guías del atleta, ya saben, cuando se va a un evento hay una guía del atleta para poder leerlo y poder investigarlo. Desde ya les decimos que este evento es técnico, tiene bastantes curvas, por lo cual hay que practicar mucha técnica de bici, mucho control del ciclismo. Y esto es justamente por esto vamos a hablar un poquito hoy día, para que estemos en claro cómo afrontar circuitos técnicos, que son lo que ahora apunta la ira últimamente, ¿no? Por lo que yo he visto, los campeonatos están apuntando a que no sean distancias, líneas rectas, sino curvas, entradas, cuestas, salidas. Claro, la triatlón ahora tiene un grado de complejidad más alto en el ciclismo, ¿no? Circuitos cerrados, vueltas en U, medias pendientes, claro. Descensos, ¿no? Y ovalitos, inclusive. Claro, vueltas en U. Entradas cerradas. Sí, hay que pasar por transición. Es más, claro, ahora se pasa por transición. En los últimos circuitos que se han visto, sobre todo en Lima teníamos curva abierta, curva cerrada para entrar a cuesta. Una cuesta grande, un descenso más o menos largo, rápido. Un descenso rápido que tienes que manejarlo en grupo. Termina el descenso, curva a la derecha. Vuelta en U de nuevo. Vuelta para en U. Regresar. Uh-huh. Transición otra vez. Y pasar por transición y volver a hacer todo el circuito. ¿Por qué la ITU opta por esto? Porque el nivel de ciclismo tiene que evaluar justamente la habilidad del ciclista, o sea, del sector ciclismo. Lo que está buscando es que el sector ciclismo no sea tan, digamos, sencillo de hacer. No solamente línea recta, draft y línea recta, sino maniobrar ese detalle. ¿Qué opinas al respecto, Javier? Claro, creo que busca también que sea un espectáculo, ¿no? Entonces, claro, si tienes un circuito en el cual haces 4 vueltas, pero todo es de ida y vuelta en línea recta, con una sola curva de ida y una curva de retorno, o sea, una, entonces no hay espectáculo, ¿no? No hay una habilidad muy diferenciada. Entonces, busca eso, sí. Busca eso, que sea espectáculo, que sea llamativo, que hayan diferentes formas de afrontar la prueba, ¿no? Claro, ese detalle de que sea espectacular, no solamente eso, sino muchas de las habilidades del ciclista se tienen que medir en campo. A veces ya la tecnología nos hace que la bicicleta, ya sean un mismo nivel de bicicletas, un mismo nivel de pedaleo, ya la diferencia va a ser en cómo tú puedas controlar esos pequeños detalles. Porque una curva te puede hacer perder unos 3-4 segundos mientras la remontas. En la cuesta, si te quedas en cada cuesta, si la haces varias veces, puedes perder entre 10 a 20 segundos en cuesta si no la sabes manejar. Y ahí es cuando tú acumulas vueltas, vueltas, vueltas y terminas perdiendo un minuto, dos minutos, que en la carrera de pie te va a pasar factura. Claro, la habilidad es importante trabajarla. Sí. Entonces, haciendo como en los tres deportes, ¿no? O sea, si tú trabajas bien las habilidades, puedes ganar metros. Puedes ganar metros, ganar segundos. Efectivamente, lo que dijiste, las vueltas en curva. Si yo entro abierto a la curva y salgo abierto de la curva, viene otro y corta la curva, entra más cerrado y me ganó la curva. Entonces, reaccionar se me es más difícil. Si yo entro en un cambio que no es adecuado,
pues salgo y me va a tomar más tiempo retomar la velocidad, ¿no? Porque recuerda que voy a una paso de una velocidad alta a una velocidad cero prácticamente y luego vuelvo a arrancar. Así es, el tema de las curvas es un descenso de velocidad, saber manejar tus cambios para poder salir rápido y poder, sí, y poder mantener como si no hubiese pasado casi nada. Volver a reaccionar, ¿no? Esa es la idea. Entonces, el circuito este de la Batlón va a ser con bastantes curvas ligeramente cerradas, que es el circuito de la Chutana de Autos, el que lo conoce sabe a qué me refiero. Luego de este evento tenemos la Copa Mundo en noviembre, que sí tiene cuestas, tiene curvas, tiene todo lo que... Sí, lo me que parece que es el mismo circuito del Panamericano, es el mismo, ¿no?, circuito de los Panamericanos, sí, solo que me han dicho que la cuesta está ligeramente recortada. Hasta la mitad nomás creo que es. En los Panamericanos te ibas hasta el Hornero, partiendo desde la pileta de Chorrillos hasta la subida de Agua Dulce, pues. Ajá. Y de ahí, bueno, ahora solamente en la Copa Mundo va a ser la mitad de la cuesta. O sea, hasta terminar la subida de Agua Dulce, donde inicias la entrada para la escuela militar. Hasta ahí nada más y das vuelta en U. Es casi un poco planito y te das la curva, sí, y regresas. Sí, sí, es un repecho rápido. Son 6 vueltas para este evento, por ende, si tú practicas cuestas, tienes que cuestear regular para que no te ganen la cuesta. Y la ventaja que tenemos es que nosotros conocemos el circuito. Sí. Entonces es somos muy locales, fácil. Somos locales. Es muy fácil practicarlo, ¿no? Esa, la dificultad debe ser para alguien de afuera, definitivamente. ¿Qué recomendaríamos para poder practicar para la Copa Mundo? ¿Qué tipos de localidades para hacer esas cuestas? De hecho, no podemos hacer esa cuesta porque es una cuesta transitada. En verdad sí se puede. Yo creo que se puede hacer. Hay que saber nada más la hora a la cual vas a entrenarla, ¿no? Si la entreno a las 8 de la mañana, no hay forma de que la haga. Puedo hacer subidas similares. La Ramiro Pirales. La subida. Esta que está por aquí nada más. ¿Acá en la Molina? Sí, en la Molina. ¿Cómo se llama esta? Ah, este. La Raúl Ferrero. Esa subida es una muy buena subida, el Cerro Centinela. La gente que vive en Surco, La Molina, Surquillo, San Borja. En La Molina, las dunas, la parte de Acapulco, esas calles, por la planicie. Ah, ya, claro. Eso, en la Costa Verde, pucha, todas las de la Costa Verde. Cualquier subida a la Costa Verde. Herradura. Ahora ya creo que ya no se puede la de Armendariz porque está con el carril nuevo, está complicadísimo. Sí, es cierto. Pero la de subida, la misma subida de Agua Dulce, donde va a ser el evento, se puede trabajar. Y se tiene Marbella también, claro, Brasil, que tiene, claro, ciclovía, por si acaso, si quieres ir seguro, la de ciclovía. Y la vieja confiable, el Morro, pues. El Morrison. O sea, el famoso Morrison. No hay otra. O sea, y si va Morrison, tengan mucho cuidado en el descenso, porque los descensos del Morro tienen curvas cerradas donde un auto puede no ver al ciclista en bajada o el ciclista no puede ver al auto en subida. Tengan mucho cuidado en las curvas del Morrison. Y si no, si quieres ir más seguro, puedes hacer la pequeña cuestita del Planetario. Claro, que lo que sí hay que... Al Soldado. Exacto, lo que sí hay que tener claro que no somos dueños de la pista. Eso, ¿no? Sí. Entonces, estamos compartiendo con gente que no tiene nada que ver con nosotros, que no tiene nada que hacer, no tenemos por qué fastidiarlo tampoco. Entonces, mientras más compartamos el lugar, vamos a pasarla bien los dos. Claro, con mayor prudencia, claro, no ponernos al medio del carril, ese tipo de... Claro, bajar con cuidado, ¿no? Subir y bajar con cuidado. Eso sería lo ideal. Eso es. Entonces, la idea es que tú practiques para ese circuito. Tenemos curvas, tenemos cuestas, curvas cerradas, un tramo recto más o menos de 1.5 km a 2 km. Ese detalle es muy importante. El running es plano, el mar es en Agua Dulce, somos locales. 2 y 3 de noviembre, el 2 parten los atletas amateurs, nacionales, nosotros, y el domingo son los élites, que vienen varias delegaciones de afuera. Sí, para y competir. Varios peruanos, la selección nacional la compite. La selección nacional de Perú compite. Los seis seleccionados nacionales compiten, ¿no? 6 seleccionados compiten ese día, entonces tenemos la Copa Mundo, tenemos primero la Duatlón y la Copa Mundo. Y luego de eso viene el medio Ironman de Paracas, una distancia mucho mayor, más recomendada para mayores de 20 años. Sí, en general para todos, ¿no? Para todos. Es un evento más personal ya. Es un evento más de reto. Y es en Paracas. Sí, sí, también, ¿no? Se entrena diferente también. El sistema de entrenamiento para un medio Ironman es muy diferente. Es en Paracas, va a ser, creo, si no me equivoco, a fines de noviembre, no tengo la fecha exacta. Sí, sí, creo que por el 18, no lo tengo bien claro. Creo que la Copa Mundo 2 semanas o 3 semanas después. Sí. Ahí está. O sea, si alguien va a Paracas como objetivo principal, la Copa Mundo le queda bien como para practicar, para hacer un... Sí, sería ideal si hubiera distancia estándar, pero no parece que no va a haber. ¿Mundo? Sí, no va a haber la Copa Mundo. O sea, a ver, para la clasificación al Mundial es con distancia estándar, nada más. Ah, bueno, entonces sería bueno para la gente que entrena para medio Ironman. Exactamente. Ya porque le queda como a 2 semanas...
como un buen test. Claro, es una forma de hacer transiciones, un poco de fondo. El agua es casi el 80% del agua. Sí, es lo mismo casi. Así que prueben la Copa Mundo, no se la pierdan. Esos son los eventos que tenemos para este fin de semana. Para este mes que viene, mejor dicho. Octubre y noviembre hay eventos. Nosotros la próxima semana nos vamos al curso nivel 3. Sí, ya acabamos ya. Entrenador de triatlón de la Universidad del Triatlón, acá en Calizola también. Ya hemos llevado 3 años estos cursos. Que son más o menos largos, con harta tarea que ya nos tiene cansados, hinchados, pero vamos a ir a la parte presencial ya rumbo a una suerte de grabación, digamos. Vamos a ver qué nos depara ya los exámenes, los trabajos y las clases presenciales. La próxima semana vamos a transmitir inclusive en vivo desde allá, comiendo unos tacos y bebiendo unas coronas, para contarles un poquito cómo es la aventura de volverse entrenador en este tipo de escuelas. Sí. Bueno, este es Javier Carpio. Vamos a responder un poquito las preguntas de los que se han conectado. Saludos para Cristian Alexis, el famoso Cas. Pregunta, disculpa ignorancia, ¿cuál es tu CB, Javi? Mi CB, Aqualab, San Borja, el polideportivo. No, tu CB dice, tu currículum vitae. Ah, mi currículum. Ah, ya, yo soy entrenador de triatlón, deportista de hace tiempo, de triatlón, ¿no? De antaño, y bueno, ahora he llevado varios cursos con la Universidad de Triatlón ahora, pero también antes con la ITU, tengo el nivel 2 de ITU. Uh-huh. Y vengo entrenando gente, pues, ¿no? Pero poco a poco, ya vamos 10 años ya. Aqualab, ¿cuánto tiempo? En Aqualab ya vamos desarrollando este proyecto del equipo de triatlón 3 años. ¿3 años de desarrollo con Aqualab? Sí. ¿Desarrollas menores y adultos? Sí, tenemos las dos categorías, tenemos menores, tenemos adultos. Esto es un tema de desarrollo. Nosotros hemos evaluado en nadadores para las categorías menores, para las distancias sprint. Hemos evaluado quiénes podrían ser triatletas y a partir de ahí hemos empezado a trabajar, a desarrollar un equipo. Y para la distancia larga también tenemos el equipo que va trabajando en base a sus objetivos y va cumpliendo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Mayra Caus, que acaba de competir en Italia en el Ironman. De Emilia Romagna, ¿no? Su primer Ironman. Full Ironman. Ha trabajado duro para llegar. En verdad. Muy, y ya lo hizo, está feliz y ahora está paseando por toda Italia. Sí, está perfecto. Así que, Mayrita, un saludo. Saludos para Mayra. Para cuando veas el programa, saludos desde acá y felicitaciones por el Ironman. Claro, el Ironman es... Es otra cosa. Es otra historia. Tenemos distancia sprint, estándar, medio Ironman y Ironman. Y Ironman, claro. Ironman son 3.8 kilómetros de nado. 180 de bicicleta. 180 de bici, que creo que Emilia Romagna no es un circuito tan plano que digamos. Sí, había sus cuestas. Y 42, maratón, ¿no? Una maratón. Una maratón completa para terminarla. Más o menos la acabas entre 13 a 15 horas, dependiendo cómo sea tu sistema de entrenamiento. Ella hizo 14. ¿14 horas? Sí, 14 horas. Muy bien, 14 horas es muy buen tiempo, Mayra. Para su primera vez creo que estuvo súper, súper bien. Entonces tenemos, ya sabemos el currículum de Javier, entrena gente, sucede a Aqualab que en San Borja, ¿no? Sí, en el polideportivo. Polideportivo de Limatambo, ahí está la Academia Aqualab, ahí trabaja el club de triatlón de Aqualab. Ya buscan a Javier del Carpio, entrenador capacitado, ya saben, de triatlón, que enseña a nadar desde cero también. Entonces, no digas eso. Todos enseñamos eso. Y Eddie Román te manda saludos, Javier, acá. Los espero el próximo año. Eddie Román es... Claro que sí. Un fuerte saludo, Eddie. Te estoy esperando nomás. Continúa, recupérate y vamos a trabajar de nuevo. No pasa Excelente. Nada. Siempre es bueno volver. Claro. José Luis Bocanegra también manda saludos. Es el profe Jorge, él ha estado de cumpleaños hace un par de días. Ajá. Un fuerte saludo, Jorgito. Saludos, Jorge. Se te estima, amigo. Claudia Espinal ya salió de nadar, seguro estás matada, Claudia. Daco Vela también está aquí. Néstor Domínguez, el ITU es... Qué buena pregunta, Néstor. ¿Qué es el ITU? El ITU es la Organización Mundial de Triatlón, Organización Internacional de Triatlón. Sería como la FIFA del triatlón, por así decirlo, o algo así. Sí, o la FINA de natación. Exacto. ¿No? Entonces es una organización que... ¿Cómo? Que vela por el desarrollo del deporte, del triatlón en el mundo. Así ¿no? es. Tiene varias regiones. Para América es la PATCO. Ah. ¿no? Entonces, y la PATCO tiene también sus subdivisiones, ¿no? Entonces ya sabemos, la ITU es lo que mueve el mundo del triatlón a nivel olímpico. Sí, claro. Valga decir que es a nivel olímpico. ¿La ITU no tiene que ver con Ironman ni medio Ironman? Tiene su... Me parece que tiene su lado de distancia larga,
no lo expone tanto, ¿ya? Hay competencias, pero no lo expone tanto. Tiene distancias diferentes a la del medio Ironman. Claro. Pero esta franquicia 70.3, ¿no? Ironman 70.3 y otras más que hay por Europa, por allá, son más, pegan más. La ITU promociona mucho más el tema olímpico, ¿no? Desde el desarrollo del deporte hasta el nivel competitivo, ¿no? Que es lo que vemos en las Olimpiadas, que vamos a ver en Tokio, lo que vamos a ver en la Copa Mundo también. Claro. Ese tipo de nivel de deporte. Claro que sí. Esa es la idea de la ITU. Y cuando nos referimos a certificaciones ITU o Universidad Triatlón, son diferentes. Son diferentes cursos, bueno, diferentes modalidades de certificarse que te avala la ITU justamente con capacitadores. Claro, la Universidad de Triatlón hay en 4 lugares, en 4 países. Estos son cursos que no son como los cursos ITU de 1 o 2 semanas normalmente. Los cursos ITU son dados a partir de facilitadores de otros países que en algunos eventos promocionan cursos de 2 semanas. Claro. Como para desarrollar el deporte y para capacitar profesores y entrenadores. En cambio, la Universidad de Triatlón es un curso más especial, más específico, que toma mucho tiempo. Son 3 años de carrera para los 3 niveles. Sí, de verdad que sí. Y no parecía que pasaran los No parecía tanto. Y son varias semanas, entre 25 y 30 semanas por anuales, ¿no? Claro. Y que vas presentando tareas y muchas tareas y videos y expones y te quemas las pestañas y después das un examen todavía. Y después llegas a las clases presenciales, que son más intensas, porque tienes que poner y exhibir lo que has estudiado, pues si no has estudiado no. La idea siempre es que te avalen que tengan la garantía de que sabes de que has ido estudiando. De que lo has hecho tú, ¿no? Porque al ser online, pucha, cualquiera podría hacerlo. Está ese riesgo de que por online también truques las tareas, pero no, la idea es rendir y demostrar que se ha pasado. Entonces, bueno, está la Universidad de Triatlón y la ITU como escuelas capacitadoras. Si te quieres capacitar, tienes esas opciones. Puedes empezar por ITU y después puedes pasar a la Universidad de Triatlón para algo más. Claro, creo que es más fácil buscar los cursos de la Universidad de Triatlón. Empezar. Porque hay más información. Claro. En lo de la ITU tienes que ver el calendario y ver en qué país se presentan, en qué país abren. Y coincidir esa fecha. Y es un poquito más complicado. En la ITU puedes ir avanzando. Claro. Y te pueden jalar por si acaso, te pueden jalar. Sí, pero la Universidad de Triatlón creo que es un poquito más fácil de encontrar las formas de llegada. Y bueno, puedes ser apoyado por la federación, como fue mi caso, o puedes hacerlo como Jorge, que ahí desembolse. Se desembolsó y vamos bien, ¿no? O sea, siempre hay una forma de capacitarnos y la idea es aprender. Aprender, sí, claro. y difundir una buena práctica del deporte. Y justamente por esa vía, yendo por la vía del aprendizaje, es que hoy día queremos conversarles un poco de técnica. Para empezar, cuando tú buscas en videos en YouTube y todo lo demás, buscas técnica de ciclismo, de carrera, encuentras un sinfín de información. Vamos a definir primero qué es técnica, a qué nos referimos con la técnica. ¿Qué es técnica, Javier? Vamos a empezar. Técnica. Definición de técnica es básicamente el gesto deportivo en fracciones, ¿no? Exacto. O sea, fraccionar un gesto deportivo para lograr una mejor eficiencia. Eso es técnica, ¿no? Desde mi punto de vista, eso es técnica. Se tiene que trabajar, hay técnica en los 3 deportes que hacemos, en todos los deportes hay técnica. Todo deporte tiene técnica. Porque la idea es buscar eficiencia. Es más, no solamente el deporte, si vamos más atrás, todo movimiento tiene un trabajo, un movimiento técnico, un engrama motor, algo que hace que tú muevas y levantes. Si yo hago movimientos extraños como querer cerrar la puerta desde atrás, la técnica, digamos, puede ser mala para... puede generar un gesto que tu cuerpo no lo puede aguantar. Entonces, la técnica, diría yo, que es la educación del gesto o del movimiento para que cumpla una función. Y la idea del gesto es que sea lo más eficiente posible, yendo así a la base de la base. Sí, aplicar en los 3 deportes es la definición que nos dio Javier. Y el objetivo de la técnica es mucho saber cómo lo hacemos. Es ser consciente de qué estamos haciendo. Claro, ahí yo diría que el objetivo es preparar de manera aislada los músculos para hacer un movimiento más completo, ¿no? Claro, más complejo. Integrar todo. Integrar todo. Desarmar, exacto, para volver a armar y que en ese armado pase... Claro, es una progresión, efectivamente, ¿no? Exacto. O sea, tú empiezas desde cero aprendiendo a cómo pisar,
si hablamos de carrera, ¿no? Uh-huh. Aprendiendo a cómo pisar, aprendiendo a cómo elevar las piernas, a cómo flexionar la pierna, a cómo pasas la fase de vuelo, cómo haces la técnica de brazos. El movimiento. Y el movimiento, cómo debe ir para buscar la menor cantidad de resistencia posible, ¿no? Eso sí, la va idea por de la técnica es buscar eficiencia. Claro, la palabra es eficiencia. Y si lo definimos como en carrera, vamos a ver dos que sabemos que tenemos cuatro fases en lo que es carrera a pie, que es la fase de impulso, en la cual el cuerpo va a despegar del piso, vuelo, y ¿no? sale la etapa que lo que la produce el avance y el vuelo, al fin y al cabo es una de las más importantes, pero no por eso no tan la más importante ni la única que se debe trabajar. Está la fase de impulso, la fase de vuelo, la fase de recobro, la también. Fase de, bueno, es una suerte de recobro, el aterrizaje o recepción del movimiento. Son cuatro fases que se trabajan y cuatro fases en las que puedes dividir la técnica de carrera. ¿Y esto de qué te va a servir? Cuando tú fraccionas, puedes orientar ejercicios para poder desarrollarlo por fases. Si yo te digo, digamos, te grabo, te hago un video en cámara lenta, te grabo y te digo, levantas mal los brazos, no levantas el talón, no levantas la pierna, no amplías la zancada y tu mirada es al piso, te mareo. Entonces claro. Empezamos por, te disgregamos el trabajo y empiezas a hacer trabajos individualizados. Siempre con la idea de los principios, ¿no? De entrenamiento, principio. Exacto. De progresión, el principio de continuidad, que es importantísimo para aprender un gesto. O sea, digamos, si hacer técnico una vez por semana, si estás aprendiendo... No. Nel. Para no. Nada. No va. Lo que pasa es que primero tienes que aprender cuál es el gesto. Una vez que aprendes el gesto, tienes que afianzar el gesto. Y una vez afianzado el gesto, recién aplicas los trabajos de velocidad, los trabajos de distancia, de capacidad aeróbica, anaeróbica y todo lo que puedes aplicar. Exactamente. La idea es primero entender cómo te mueves. Si es que te mueves de manera apropiada, correcta. Entonces yo creo que la técnica también consta de una evaluación. Tú evalúas cómo estás en técnica en cada fase, ¿no? Yo, en mi caso... Yo hago una ficha del cuerpo y voy de arriba para abajo, empezando con cabeza, columna, brazos, balanceo, tronco, cadera, rodillas y pies. Y cómo se mueve cada uno y hago una valoración por números. Y con esos números tú vas a ver un 3 si es que estás muy bien, un 2 si estás más o menos, un 1 si estás sí, mal. Puedes poner una escala. Si es que te duele, por ejemplo. Una escala de. Hay gente que me dice, no, si yo muevo el brazo para acá ya me genera una punzada en el hombro. Ya, pero eso es por flexibilidad, ¿no? Claro, hay temas, o sea, que corregir, pero ya puedes disgregar al atleta y saber qué es lo que le falta. Y el sí. Atleta puede ser consciente y puede ver un avance progresivo. Son métodos, no hay métodos mejores ni peores, son formas como cada uno se ordena para poder hacer eso. Sí. Pero el objetivo es determinar cómo estamos. Claro, o sea, lo que hay que entender que es la carrera es algo natural. A diferencia de la natación, que ya hablamos la vez pasada, sí. La natación estás en otro medio, un medio que no te pertenece. O sea, un medio que no es el natural para ti. En cambio, la carrera es el medio, es tu medio natural, es lo que haces sin pensar, ¿no? Tú inicias, tú gateas, luego caminas y luego corres. Uh-huh. Esa es la manera, ¿no? Y luego saltas y... El niño no piensa. No pensó cómo poner el pie ni nada. Claro, no está diciendo sí. Entonces, sí, claro. Por acá, no piensas pero, en esas cosas. Pero a partir de esta progresión, tú vas buscando eficiencia, ¿no? Si la extensión de la pierna, si caes en media planta o talón o de costado, cómo pones la rodilla, cómo va la cadera, lo que tú dices, ¿no? Los brazos, la cabeza, claro. El mentón, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver, que te sirven, ¿no? O sea, hay gente que también corre con la cabeza de costado. Ya, a veces por fatiga, pues empiezan a cuartear. También, pero sí. El punto es que si tú repites un patrón de movimiento demasiado, ese patrón se va a acentuar y cuanto más lo repitas, más acentúa. Ahí viene la discusión entre kilómetros versus técnica. Entonces, en una etapa de corrección, tenemos que saber priorizar. ¿Qué opinas al respecto, Javier? Yo creo que todo parte de la técnica. Si bien la técnica no puede ser la misma para todos, porque no todos tenemos el mismo tipo de cuerpo, exacto. Hay patrones que uno tiene que ir respetando, parámetros, ¿no? Para poder ser eficiente. La extensión del paso de carrera es importante. La elevación, la exageración en los brazos, en el movimiento de brazos, también es importante. Tiene que ver mucho con cómo corres naturalmente y no tratar de cambiar mucho eso, sino a partir de tu forma de correr,
corregir ciertos aspectos que te ayuden a cansarte menos e ir a una velocidad más alta. Y sin gastar más energía. Y has mencionado algo muy importante, que es lo que se dice la diferencia entre técnica y estilo. Sí. Nos lo ponen en el nivel 1, nos ponían, escríbenos qué es técnica y escríbenos qué es estilo. Definición y pones a escribir en tu examen. ¿Qué es la técnica? El gesto deportivo que te hace eficiente. ¿Y qué es el estilo? ¿Cómo tú corres? La forma natural. La forma natural de cómo corre Javier, cómo corro yo, cómo corre Yoda, cómo corre quien sea. Cada persona tiene una configuración, digamos, corporal diferente. Claro. Y ante eso, el movimiento se adapta. Entonces, tú pones a 5 atletas élites correr a la par y corren muy parecido, pero no igual. Hay finuras que son variantes. Y todo esto... Propias de cada uno. Propias de cada uno. Y no es que no, si no lo mueves como él, si todos no hacen la movida de brazos tipo Kipchoge, no es que todos corramos mal. Kipchoge, que es un corredor conocido de maratones, corre de una manera. Sanders corre de otra manera. A pesar de que Sanders corre bien feo, el pata hace unas maratones salvajes y se gana un Ironman completo. Claro, tú ves una maratón y ves el pelotón de avanzada, de que todos son los kenianos o etíopes, y tienen casi la misma forma, y tú los ves, están en una fase de vuelo de tanto tiempo, extienden la pierna en tal manera. Claro, está bien, se les ve bonito y parece que estuvieran bailando coordinados en el paso, ¿no? Pero dentro de eso hay diferencias en cómo corren. Y la idea es la misma, o sea, tú no vas a tratar de intentar a correr como él. Claro. O sea, porque tu biotipo es distinto, tu extensión de piernas es distinta, tu flexibilidad es distinta. Son habilidades y cualidades que puedes trabajar. La planta del pie es distinta. Pero la técnica tiene que ir de acuerdo a tu forma corporal, ¿no? A ver qué cosa puedes ir viendo. Con el peso también tiene mucho que también ver. Tiene mucho que ver el peso, eso sí, porque alguien que está más más pesadito, no va a tener la misma técnica que alguien que sea súper, súper ligero. Influye mucho porque también no vale que el que está más pesado corra muy, muy fuerte tampoco. Porque puede haber mucha violencia en el movimiento. Sí, sí, bueno, o sea... La idea va por ahí. Si estás más pesado, vas a llevar más volumen, más carga. O sea, definitivamente tus rodillas reciben 6 veces tu peso cuando corres. Entonces, 6 veces. Entonces, imagínate si pesas 60 kilos, son 360 kilos, ¿no? En cada rodilla. Pues, 360 kilos en cada rodilla. Entonces, si tienes que bajar de peso para estar más ligero, efectivamente, y no sobrecargar, pues las articulaciones que al final son las que soporta, ¿no? O sea, los músculos. Y los ligamentos lo aguantan. Okay, los músculos aguantan y hacen la función de contracción y extensión. Uh-huh. Pero la rodilla, el tobillo, la cadera son los que reciben propiamente dicho el peso. Claro. Entonces todo el impacto. Tienes que, pues, si quieres correr rápido o cansarte menos, definitivamente tienes que estar en un peso adecuado para correr, ¿no? Eso es lo principal también. Es parte del poder adoptar. Uno puede hacer muy bien la técnica y tener muy buen gesto, pero no quiere decir que puedan meterle muchas velocidades muy fuertes. Recuerden que al final la velocidad implica una aceleración. La aceleración con la masa genera un mayor impacto de fuerza en las articulaciones. Y articulaciones es ligamentos, tendones, cartílago, todo eso se empieza a dañar. Entonces es muy importante saber controlar esos factores. Acá vamos a hacer un paréntesis porque te mandan saludos José Manuel Valverde. Valverde, nadador del equipo de Aqualab Master. Saludos, nadador José Manuel. Sheila Nittingale. Sí, lo está viendo. Mariano Ayrama. Sí, Mariano Arirama y Gael, que están por acá también, están viendo el programa, que me pone Gael. Hola, profe, soy Gael, soy Mariano, hemos terminado bien el trabajo. Ah, ya, están reportándose. Sí, están reportándose, lo están bien, haciendo chico, muy bien. Esos chicos vienen muy duros. Qué excelente. Muy duros, son nadadores. Ah, o sea, okay. Yo en Aqualab dirijo el equipo de triatlón y tengo encargado el desarrollo del equipo de la categoría infantil de natación también. La categoría infantil compite a nivel nacional, debemos siempre estar peleando los 3 primeros puestos en los festivales que hay de ellos, ¿no? Y son chicos que se esfuerzan mucho, que se proyectan a ser buenos nadadores, quizás alguno triatleta en un futuro, pero esta etapa es una etapa de desarrollo. Y es una etapa de formación, digamos. De formación deportiva. La técnica es muy importante en el caso del nadador. Súper importante. Los metros, la técnica son súper importantes aquí. Excelente. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El niño tiene que aprender técnica, movimiento, fortalecimiento. Es la mejor edad para aprender eso. Y velocidades cortas. El volumen se gana
Se gana más rápido, digamos. Sí. Cuando todo eso está bien, se gana más rápido. Sí, sí. Es mi opinión personal también, no sé si compartes la opinión. Sí, el volumen se trabaja. Se trabaja, pero cuando ya tienes un gesto correcto. Exacto. Si el niño hace un gesto incorrecto y lo metes volumen, corregirlo va a ser más difícil. Más difícil en el futuro va a pasar eso. Si tienes un hijo que quieres incursionarlo en el mundo de running o ciclismo o natación, y lo cualquier quieres deporte, hacer, ¿no? Cualquier deporte, lo quieres meter el volumen del gesto deportivo que no está bien hecho, por más que te rinda, va a tener un techo bien bajo. O sea, va a llegar a un techo más rápido, ¿no? O sea, hay muchos factores que influyen para llegar a tu máximo nivel, ¿no? El máximo consumo de oxígeno, la habilidad que tengas deportiva. Claro. Pero definitivamente, si no tienes una buena técnica, se te va a hacer más difícil romper esos parámetros de velocidad y de desarrollo, ¿no? Y cuando eres adulto es más complicado, porque ya repetimos eso toda una vida. Sí, claro. Son años de 15 años, por ejemplo, corriendo, y teniendo que corregirlos en una temporada de 6 meses. No te va a salir. No te va a dar. Vas a poder corregir algo, pero vas a trabajar bastante en eso. Entonces inviertan siempre en periodo de técnica para formar base y formar atletas con futuro. Mira, que hay una pregunta buena. Acá la de Irineo. Susana. Vamos con la de Irineo primero. A ver, dime. Preguntó. Que nos manda saludos, Irineo, desde Ayacucho. Saludos, Irineo. Hace poco tuve una participación de triatlón en altura, llevándose a cabo en la Laguna de Paca. ¿Te pueden descalificar por dejar la bici al costado del contrincante en la zona de transición o solo sancionar con tiempos de segundos? Se llegó primero al final. Bueno, es una pregunta para un juez técnico, ¿no? Un técnico encargado. Pero hay penalidades. Uh-huh. Y hay que no puedes hacer. Definitivamente que si las haces te penalizan, ¿no? Sí. Es un recurrente. En tiempo, y si al final estorbas, pues, otro deportista... Se considera una falta grave. Sí, sí, claro. O sea, podría ser... Por lo que entiendo, dejó la bicicleta en el box del otro atleta. O sea, donde no debías. Y si eso pasa, el otro atleta tiene una dificultad. Y sí, es descalificación directa, creo yo. Sí, yo no lo tengo muy claro. Tendríamos que tener la ayuda de un juez. ¿No? Sería bueno invitar a un juez una vez y conversar esos detalles que pasan en competencia. Milagrito, o Mario Venero, claro. El señor Venero. Sí, claro. Vamos a tener un juez por acá. Claro que sí. Saludos, Fernando. Dice Cristel que se supone dibujar en la pizarra. Bueno, la bicicleta sí se nota porque la dibujó Javier, le salió muy bien. El corredor que está impulsándose para arriba lo dibujé yo. Sí, está haciendo una cuesta. Está haciendo una cuesta, por si acaso. Ahorita le vamos a dibujar la línea para que parezca una cuesta y pase piel a mi dibujo. Pero definitivamente, si psicólogo, fuimos porque no hemos puesto piso ni nada. Ah, claro, tampoco. No hay manos, ¿no? Pero hay marquitos, ¿no? Si estamos en un test de trabajo, no nos van a contratar definitivamente. Gracias por la pregunta. Dice, acá está, Susana, a ver, la pregunta es Susana, ¿los rápidos nacen o se hacen? ¿Hay un límite en el progreso de velocidad? Qué buena pregunta. ¿Tú o yo? Usted primero, señor. Ya. Tengo cada persona viene con un paquete de datos, por decir, uh-huh. ¿No? Un paquete que es innato, que tiene que ver mucho con tu papá, tu mamá, tu árbol genealógico, ¿no? Y ahí... existe aquellos que tienen mayor incidencia de fibras rápidas y otros fibras mixtas o lentas. Uh-huh. Por eso es que uno de pequeño debe trabajar las fibras rápidas. Estas fibras se van a transformar en fibras mixtas si tú no las estimulas. Y las fibras las vas perdiendo, y las fibras mixtas se van transformando en fibras lentas o fibras de resistencia. Claro. ¿No? Entonces, ¿nacen? Sí. Se hacen también. Mitamita, digamos. No sé si mitamita, pero a partir de la especialización deportiva, ¿no? 12 años, 13 años, claro. Ya tú puedes ver, ¿verdad? De los 10 años a veces, ya tú puedes ver cuál es el enfoque, ¿no? Más o menos, y enfocarlo al deporte o a la necesidad del deporte que puedas cubrir, ¿no? Comparto bastante la idea de Javier. Sí, a los 10 o 12 años, en mi caso, por ejemplo, a mí me dijeron, tú vas para el fondo, porque en velocidad no pasa nada, me decían. Yo bajé los 100 metros de 16 a 12 y medio, y de 12 y medio bajarlo a 12, en verdad, yo sentía que el cuerpo no me daba, pero me ponías a correr vueltas, y yo seguía como si nada. Entonces el mismo entrenador me dijo, veo que tienes una mejor respuesta ante la resistencia. Claro, fue mi caso. Hay maneras de más o menos conocerlo, ¿no? Desde un tema de un grupo de entrenamiento que tú tengas, desde los niños. En verdad se reconoce eso a los niños en primer lugar.
Tienes un grupo de entrenamiento donde algunos funcionan mejor en las distancias largas y otras en las distancias cortas. Es un indicativo que no es del todo correcto, pero es un indicativo, es un como ojímetro, ¿no? El ojo del entrenador. Hay otras pruebas que se hacen en otros países, tipo el máximo consumo de oxígeno, ese es otro tema. Que te ponen tu mascarita. Y que evalúan, oye, ¿sabes qué? Tal deportista puede ser fondista o ser velocista, ¿no? O sea, yo tengo entendido que México, España, en estos países, desde los 10 años, ya empiezan a desarrollar. Brasil también, creo. Ah, Brasil debe ser. También. No, y acá también lo estamos tratando de hacer, ¿no? O sea, tenemos una base del trabajo con el equipo de infantil, por ejemplo. Tenemos una base de trabajo en los cuales los chicos tienen que saber nadar los cuatro estilos. Claro. Puntualmente. Bien, y nadar todas las pruebas. Pero cuando pasan a infantil B, ellos ya definen ¿Qué estilo si van a ser nadadores de un estilo, de una prueba de velocidad o una prueba de fondo. Ah, caramba. Pero, y es que así se logran resultados, porque vas separando igual y enfocándolos en lo que pueden lograr, ¿no? O también sea, es lo que la atleta decía, sentirse cómodo. Claro que sí, porque al final uno decide ser futbolista y ya está, o sea, no se pasó nada. Es un tema de decisión, es un tema de también de aptitudes. Y un tema de trabajo, también depende mucho qué es lo que le estimulen más. Pero sí, yo comparto que los rápidos nacen y también se hacen. Y depende del trabajo que tú le des. Y si eres adulto, por ejemplo, tal vez la pregunta va orientada por un adulto y quiere pensar cuál es mi límite del pace corriendo, por ejemplo. Si yo empiezo corriendo y voy a 7, ¿hasta qué punto puedo llegar? Pues probablemente hasta la velocidad que te estimularon cuando eras joven. Probablemente. Pero eso es relativo, eso es muy relativo. Tiene que ver mucho con, primero, la corrección de técnica. Si tú empezaste a correr y corres en 7, 8, 9, 10, no sé, tiene que ver mucho con la corrección de técnica. Como te digo, Jorge, es algo natural. Correr es algo natural. Claro, lo necesitamos. Es parte de. Tiene que ver con la corrección de técnica y luego tiene que ver también con la tolerancia al esfuerzo que puedas tener. Tolerancia a la intensidad. Velocidad. Y tolerancia a la velocidad. Claro, de tiempos, claro. Propiamente dicho. Dice, ¿cuánto tiempo la puedes sostener? Yo podría correr como Kipchoge, pero solamente 2 segundos. No quiere decir que... Porque, o sea, tengo la velocidad... 200 metros. No la tolero. Sí. Dos segundos, 10 metros. Pero lo tengo. Sin embargo, no quiere decir que pueda correr una maratón tal vez a ese ritmo. Claro. Es una información que toma muchos años. Pero se puede estimular de a pocos. Igual puedes estimular la resistencia a la velocidad. Claro, es que correr rápido duele. O sea, elevar las velocidades duele. Entonces, tú puedes llegar a la velocidad o porque tienes un paquete de datos en el cuerpo, un paquete de datos privilegiado, ¿no? Uh-huh. Volúmenes de máximo consumo de oxígeno de 80 para arriba, ¿no? Que en Sudamérica casi no hay. Que es un montón. O porque eres muy aguantador, toleras el esfuerzo mucho y mentalmente eres muy fuerte. Las personas que se les conoce como que son muy duros o tienen mucha cabeza. Entonces puedes aguantar el ritmo. Que la persona que viene con esta base aeróbica mejor tiene mayor predisposición y mayor ventaja, sí. Pero puedes llegar también por la tolerancia al esfuerzo. Exacto, o sea, puede ser por ambos vías. Sí. Porque ya lo tienes como técnica y velocidad o porque toleras más esa intensidad, ¿no? Ajá. O sea, ahí tengo que decir algo que me decía en su tiempo uno de mis entrenadores. Bueno, mi primer entrenador de triatlón, que se llama Javier Chilón, uh-huh. Se llama porque vive, ¿no? Y es un gran amigo, que nos decía, aquí en triatlón, el que quiere correr más rápido tiene que ser aquel que tolere más el dolor. Aquel que se acostumbra al dolor es aquel que va a correr más rápido. Y si tú haces eso, lo vas a lograr. Y eso es lo que nos decía. Tienes que ponerte necio, en pocas palabras. Muy necio. Eso sí. Algo de necesidad tengo porque a veces me rayo y corro como nunca he corrido en mi vida, pero cuando entreno no lo hago. En competencia sí me pasa. Es un ejemplo. Me pongo como pitbull y me voy a 3:50 y sí, disparo. Pero después de eso pago pato porque mi cuerpo no está preparado. Así que tampoco es ser necio por ser necio. Claro. Entrenarlo de a poco. Entrenar la necesidad, en pocas palabras. Yo le podría hacer. Como entrenas, compites. Sí. Básicamente. Entonces, si tú entrenas y llevas el esfuerzo a niveles altos, tu cuerpo va a estar más acostumbrado a tolerar eso y en competencia lo vas a poder poner, ¿no? Lo pones en práctica. Pero si tú entrenas a niveles de intensidad baja, entonces no puedes esperar
que el cuerpo reaccione muy bien a un trabajo que no hace. O si reacciona puede producir lesión. Claro, claro, o sea, es así. Principio. Presente, ¿no? Acá yo. Soy un testimonio vivo. Henry Paredes del Álamo pregunta, Javier Lecarpio, ¿de puntas o talón? Y Claudio Arguedas le responde, media planta. Ya están formaditos, es media planta. Bueno, metatarso se le diría que es la parte... Sí. Si esto lo comparamos con el pie, con esta zona recibes el paso. Te manda saludos María Micaela Loaiza, Jesús prima. Navarro, que también responde metatarso. Selección Nacional. Selección Nacional, Jesús Navarro. Ahí está, saludos Jesús. Ahí pero... le respondo a Henry. Ajá. Henry, ¿sabes qué pasa? Que depende mucho de tu fisionomía. No existe una carrera correcta, o sea, es o puntas, o talón, o media planta, no. No existe eso, existe cómo trasladas la fuerza. Entonces, si tú caes bien, si tú trasladas bien en la caída del impacto, esa es tu forma. Claro. Lo que sí, que si tú corres con talones, pues vas a estar más predispuesto a lesiones. Al daño. Al daño, porque el talón no es una parte del pie que esté preparada para recibir el impacto. Sí, pero el metatarso o la media planta sí. Es lo amortigua, digamos. Claro, inclusive. Claro. Hay que amortiguamiento sí. Entonces, porque lo reciben los músculos. ¿Son tendencias? Sí. De repente el campeón mundial de esta temporada, de los 42, corre en talones. Y todo el mundo dice, ah, no, pero corre en talones, entonces en talones es la voz. No necesariamente. No necesariamente. De repente este corredor que quiere bajar las dos horas, que no sé, no conozco. En la maratón. Me bueno, el keniano, ¿no? Etíope, sí. Ya. Bueno, quiere bajar a dos horas y él corre en media planta. Y le funciona a él la media planta. Y está bien. Pero tú, como te digo, ves una carrera, una prueba de carrera, de 10.000, 21, 42. Y en el primer pelotón, siempre vas a ver que corren de una manera muy parecida. Pero mira un poquito más abajo, sé un poquito más detallista. Y mira cómo caen los pies. Y te vas a dar cuenta que un porcentaje de ellos caen media planta, otros caen en talones y otros caen de costado con los pies. Sin supinador. Sí, y está, y eso es. Uh-huh. ¿No? Pero, pucha, está mal cómo corre en talón. No, no está mal. Porque a él le cae, le funciona bien. Uno de los principios de entrenamiento que es el principio de individualidad. De individualidad, exacto. Entonces, simplemente lo que haces es que si tú trasladas bien la fuerza, sabes cómo caer y aprovechar ese impacto para salir y despegar. Entonces, ya está, esa es. Eso es todo. No, no hay sí. Nada más que no hemos claro que darle. Sí. Entonces, sí, esa es la idea. Evalúa tu pisada y la que te sienta cómoda. De hecho, si es talón, haz lo posible por corregirlo porque Al final te va a traer un poquito más de consecuencia. Si quieres que tus rodillas te duren más tiempo y tu cadera también y tu columna también, vas a querer cambiar a media planta o puntas. Acá pregunta. Y en bici los watts, bueno, eso lo podemos responder cuando lleguemos a bici. Ahorita ya vamos a cerrar un poquito el running porque sí, creo que la hora nos va a quedar corta. La seguimos la próxima semana, igual vamos a hacer un en vivo desde México para contar. Sí, claro, claro que sí. Y bueno, tener el pie semiplano influye al correr, por supuesto que sí influye. Pero influye en que, no en el sentido en el que no debas correr, sino que tienes que entrenar tener el pie semiplano. Valga decir, pie plano es el pie que está prácticamente sin arco en la parte de la planta. No me sacaría el zapateo ahorita, pero ponemos abajo todos. Pero y pie cabo es el que está muy, muy arqueado y el pie semiplano es el que está ligeramente, digamos, aplastado, por así decirlo, que hace que tú prones la pisada, que metas la pisada hacia adentro. Tiene que ver con los músculos de estabilizadores. Exacto, si tú tienes esa tendencia... Y solo corres sin entrenar ese tipo de pisada, te va a traer dolores plantares, articulares en la zona del tobillo y en las pantorrillas y muy probablemente en rodillas. Una distancia mayor a 30 o un tiempo mayor a 30 minutos te va a generar dolores muy fuertes. Es lo más probable. Se entrena. Sí influye el correr porque se tiene que entrenar y tienes que practicar para esto. Te manda saludos Julio Angulo. Sí, ahí también un fuerte abrazo Julito ya. Ya te estamos esperando para que sigas trabajando con nosotros. A trabajar entonces. Hizo su medio Ironman de la nada, empezó a correr, a hacer triatlón y lo logró. Felicitaciones, Julio, ¿verdad? Claro que sí. ¿Él es el que una vez lo vi entrar por primera vez al mar? Alucina. Ah, caramba, felicitaciones, Julio, te vi entrar al mar por primera vez en un entrenamiento conjunto que hicimos. Sí. Muy bien, nada, ¿no? Muy bien. Saludos para Carlito Merino, Tomás Valle presente. Acá está Karen Vera, mi coach. De Nico, su hijito, su hijo. Él es Nico Nicolás, es un chico que se proyecta a ser triatleta, le gusta el triatlón. Nadie se lo ha planteado, él solo. Y es hijo de Henry y Karen.
Y el chico nada, está nadando, está trabajando y en un futuro probablemente sea un triatleta referente. Excelente, entonces hay buenos prospectos. La idea es formar gente desde pequeños para que lleguen mucho más lejos. Esa es la idea del entrenamiento bien dirigido. Acá te manda saludos Carly Giraldo, Es mi prima, tu primera hermana. prima. Sí. Soy Nico, acá está claro. Claro. Jesús Navarro, ¿hasta qué edad se puede desarrollar esas fibras mixtas? Qué buena pregunta. Si es Sí. cierto que el programa nos va a apuntar para el examen de todas maneras, o sea, nos van a Sí, sacar la está mugre. bien, porque Buena estamos pregunta. estudiando con eso. Buena pregunta. Vas tú, yo sí, no me la acuerdo, la verdad. ¿Hasta qué edad podemos desarrollar las Mixtas, fibras creo. mixtas? Mira, las fibras mixtas son la consecuencia del trabajo de resistencia sobre las fibras rápidas. Creo que Entonces, ambas se las fibras pueden, ¿eh? Con el rápidas, tiempo. yo creo que tiene que ver mucho con la edad. Estamos hablando de que mientras más joven eres, tienes más fibras, más cantidad de fibras rápidas en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, siempre puedes estimular las fibras. Va a depender de la mayor proporción de alguna que tengas, ¿no? Entonces, por eso es que gente de 30 años, deportistas élite, hacen series. Para mí se pueden tener O sea, claro, siempre la hasta puedes los 60. entrenar, siempre las puedes Pero trabajar, trabajas con lo que tienes. pero exacto, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ves un Javier Gómez, probablemente en algún video de YouTube, y sigue haciendo sus 10-400, llegando en 55 segundos cada 400 en pista atlética y haciéndolos cada minuto 30. Claro. Entonces, ¿pero por qué? Porque a él sigue trabajando estimulando la fibra porque ese es un tipo que corre en 29 los 10.000 en triatlón. Claro, imagínate, es Entonces, un tiempazo. es otra cosa que él tiene que seguir estimulando las fibras. Eso es cierto. Entonces, se puede estimular siempre y se trabaja con lo que hay disponible también. Hay Claro. fibras rápidas que ya no puedes estimular a edades muy, muy tardías tampoco. Claro, Vale decir eso. que sí. Las edades exactas no están determinadas, pero las mixtas es No todo el porque tiempo. tiene que ver con el desarrollo propio, ¿no? La individualidad del Es, deportista. exacto. Se tiene que evaluar muchos, muchos factores. Estábamos por ahí. Saqué 11, saqué 11. Dice Carmen, si de joven no te estimularon, ¿cómo saber cuál es tu velocidad máxima? Bueno, hay test para esto, para velocidades en distancias, Sí. pero también primero en mi caso yo evalúo primero cómo se mueve el cuerpo. Antes de pensar en velocidad, veo si la técnica es correcta. Y apunto más por la vía de la técnica antes que la vía de velocidad, porque si vamos a la velocidad, voy a hacer que tu cuerpo se mueva rápido en impacto con un movimiento que tal vez no te favorezca. Ese es mi punto de vista. Sí, Javier. aparte que la velocidad es una consecuencia del entrenamiento, ¿no? O sea, primero es la técnica, definitivamente, el aprendizaje del gesto técnico. Luego desarrollas los músculos que te ayuden a mejorar esa técnica, a afianzar esa técnica. Y luego a partir del programa que tú tengas de entrenamiento, vas a desarrollar las velocidades, ¿no? O sea, quizás para mí correr rápido es correr a 4 minutos el kilómetro. Claro. ¿No? Para Juan, correr a 4 minutos el kilómetro es su ritmo de afloje. Susana uno. Es su zona 1. O su aeróbico ligero. Claro. Es así, ¿no? O sea, es un tema que la velocidad siempre va a ser la consecuencia del modo en que entrenes. Pero para correr a velocidad, para mejorar la velocidad, tienes que primero mejorar la técnica. Porque si no, te vas a Es el lesionar. recipiente, es el Eso, recipiente. La técnica claro. es el recipiente, por eso Claro que lo sí. enfocamos mucho, porque sin técnica, si el recipiente es chico, pues va a entrar poco, la verdad. Y cuando sobrepasa el recipiente que tienes, ahí viene el factor de riesgo de lesión. Linneo dice, ¿recomiendas un triatleta puede competir la Vuelta a Perú 5 días de ciclismo? Puedes competir, pero no creo que te favorezca mucho, porque al fin y al cabo es una prueba de duración. No es algo que te genere desarrollo, ni sé si te generará base. Un ejemplo, yo alguna vez me fui, hice 5 días de ciclismo en Cusco por diversión, y yo llegué igualito y tenía la misma velocidad, lo mismo todo. Solamente fue una aventura. Yo lo veo algo más recreativo. ¿Qué opinas tú, Javier? Yo creo que tiene que ver con los objetivos. Hay gente, hay También. triatletas que hacen la ruta Olaya y se nadan También. los 21 kilómetros de la ruta Olaya. Claro, O y sí sea, está entonces, bien. si tú quieres hacerlo y entrenas para eso, o sea, tienes que cambiar tu programa de entrenamiento. O sea, en un programa de triatlón, tú desarrollas los tres deportes, pero siempre tiene que haber una prioridad por la temporada hacia un deporte. O sea, ¿qué Exacto. quiero mejorar ¿Tú puedes mejorar primero? los tres deportes? Esa es una pregunta que te hago yo a ti para que otros también me la escuchen. En una sola temporada. De hecho, mejora los tres, pero. Claro, con el entrenamiento vas a mejorar las tres, pero tú Ajá. tienes que tener un objetivo principal. Por ejemplo, yo quiero que mis deportistas sean selección nacional. Claro. Entonces,
para ser selección nacional no solo es 5 primeros a nivel nacional, o 4, no lo sé, no lo tengo muy claro, sino que tienes que hacer una marca en la natación, claro, una marca en la bici y una marca en la carrera. Si no haces la marca en natación, entonces no puedes pasar a la marca de bici y carrera. Y es algo puntual, ¿por qué? Porque si no haces la marca en la natación, no sales con el primer pelotón y no estás compitiendo. Y tú ya no estás en un alto rendimiento, en una selección nacional, tú no estás yendo a pasear, tú estás yendo a competir. A ganar un primer lugar. A buscar un puesto. Exacto. ¿No? Entonces, para competir hay ciertos limitantes que tienes que pasar. Entonces, eso es cierto. ¿Qué pasa? Yo tengo un programa en el cual necesito que los chicos junior logren primero las marcas de natación. No son nadadores, ahora son triatletas. Que han tenido, han salido de ser nadadores, algunos sí, otros no. Pero si no me logran la marca en el agua, entonces es en vano. Todo el ciclismo, la carrera. El primer filtro es lograr la marca. Si no pasas ese filtro, lo demás... Una vez que lograste la marca, claro, que es la valla que tienes que primero pasar, estamos hablando de selección nacional. Uh-huh. Luego, haces otro programa en el cual desarrollas la bici y desarrollas la carrera. ¿Por qué? Porque son deportes opuestos. O sea, la natación, sí, es un deporte o completamente opuesto a la carrera, sí, y el ciclismo. Porque cuando tú trabajas ciclismo y carrera, generas una musculatura que no te va a servir para el agua. No sé, entonces, así es. Tienes que tener objetivos. En tu caso, ir a Espino, ¿no? Sí, Igneo. Sí. Si tú quieres correr la vuelta de ciclismo de 5 días, está muy bien. Prográmalo y haz que en tu programa de triatlón tengas una temporada en la cual enfoques la bicicleta. Exacto. ¿No? Le des prioridad a la bicicleta, hagas los kilómetros que tienes que hacer para cubrir esa distancia y... Definir el objetivo de esos 5 días. Si y, es terminar, y pásala muy bien, porque, claro, porque eso es lo que tú quieres. Y uno al final entrena porque le gusta, ¿no? La idea siempre es define el objetivo y trabaja enfocado en el objetivo. Lo demás es complementario. En mi caso, por ejemplo, la mayoría de los atletas buscan terminar un Ironman, un Ironman, una triatlón por primera vez. Claro. Se desarrollan todos los deportes, pero hay un enfoque principal en cada segmento. A inicio de año, por ejemplo, me enfoqué en el ciclismo porque me parece más fácil trabajar ciclismo en verano. Es la temporada ideal para ciclismo porque pistas secas, buen clima, el sol sale más temprano. Amanece más temprano, o sea, oscurece más tarde. Entonces, sí, hay más chance de tener más horas disponibles. Es la mejor temporada y la aprovecho yo para el ciclismo. Media temporada de invierno, carrera y técnica de natación. Y esta temporada, claro, más natación. Esa es mi forma de programarlo. Sí. No es la mejor, no creo que sea la mejor. De hecho, muchos diferirán conmigo. Pero son formas de trabajar. Si alguien te dice, vamos a trabajar con todos los 3 deportes, pues va a pasar su enfoque. Puede ser su enfoque y va a pasar que vas a avanzar los 3, pero no vas a tener el desarrollo que tú esperas en uno solo. Y también todo depende cómo empieces con los 3 deportes. Puede ser nadador, corredor, ciclista. Y creo que hay que ver en qué punto está cada uno. Claro, en qué punto está flaco, ¿no? No todos son iguales siempre, ¿no? Exacto. Menos, claro, que seas un superatleta. Que tengas todo parejo. Bueno, en mi caso soy superatleta porque todo lo tengo malo, así que es más fácil desarrollar todo. Por ese lado va bien. Sergio Suyón pregunta, ¿qué métricas son buenos indicadores de lo que están comentando? ¿A qué te refieres con métricas? ¿Cuáles son métricas? Supongo que son formas de medir o las distancias referentes para las medidas, ¿no? Es un poco compleja la pregunta, Sergio. Si me estás escuchando, nos repites tu pregunta de otra forma para poder... Que los sistemas también de medición, supongo que tiene que ver con sistemas de medición. A las marcas de kilómetro o los cuatro tipos de 400. Si estamos hablando de sistemas de medición, estamos hablando de capacidades. Capacidades en ciclismo watts, que es lo más cercano. Uh-huh. Las capacidades también se usan en el ciclismo, pero los watts son más cercanos. El consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno. En la carrera, zonas de entrenamiento. En la natación, zonas de entrenamiento. ¿Cómo se miden? De diferentes maneras. Está el pulso, claro. Está los watts, que es la medida, una medida importante. Están las tomas de lactato. La frecuencia cardíaca es el pulso. La frecuencia de... ¿La cadencia? La frecuencia de pasos en la carrera yo no lo uso mucho. En la carrera lo uso más la frecuencia cardíaca. Y si tienes el aparato para... Para medir el lactato en el cuerpo, eso es lo más cercano va a venir el examen. Al,
a lo real, ¿no? Los milimoles que consumes en cada capacidad de entrenamiento. Y cómo lo consumes y cómo sales. Sí. ¿Cómo entras y cómo sales? Sí, sí, eso es. Eso, o sea, es muy importante. Hay, para cada capacidad hay una cantidad de milimoles que tu cuerpo tiene que estar generando. Y también van acorde al atleta también, ¿no? Porque medir milimoles en alguien que está empezando, pues no tendría mucho sentido. Claro, porque, o sea, yo creo que cada rato. Yo creo que la progresión de los sistemas de medición tiene que ver también con, o la especialización tiene que ver también con el nivel deportivo que tengas. Eso si mismo. Tú inicias en triatlón y te compras los watts, te compras el lactómetro, te compras el mejor, el exacto, lo único que vas a hacer es confundirte. O sea, no vas a trabajar bien ninguno de los tres. Es mejor que empieces con un reloj sencillo que te indique lo básico y a partir de ahí, ah, mira, ya sé que estos son mis pulsos, ya sé que puedo, ya conozco cómo hacer en la pista, ya sé en cuánto tiempo tengo que pasar cada metraje de 100 o cada metraje de 400, ya lo tengo claro. Entonces, ok, ahora sí necesito una mejor bicicleta, un medidor de potencia, un lactómetro. La tecnología acompaña al desarrollo. Claro, ahora sí necesito hacer pruebas de esfuerzo, ahora sí tengo que hacer esto. Ya voy a entrenar al menos 3 años y... ¿Quiero subir de nivel? Estoy mejorando, pero por lo menos tienes que haber entrenado 3 años para desarrollar un cambio en el cuerpo. Exacto. ¿No? ¿3 años? 3 años. Epa. Tomes nota, 3 años, ¿eh? No es que la velocidad la ganas en unos meses, ni todo se gana en unos meses. Claro. Puedes mejorar bastante, pero 3 pero años es, ya generas un cambio. Estás progresando. Un cambio consistente, digamos. Claro, tu cuerpo se adaptó al deporte que estás haciendo o a la necesidad del deporte al menos en 3 años. Claro. Y recién en el triatlón al menos requieres 10 años para desarrollar tu mejor nivel deportivo. ¿10 años? Mírenlo. O sea, no es una carrera corta o rápida. Yo llevo 5 años en el deporte y pues es cierto, en 3 años hay un cambio. Hay una forma de que tú ya tienes una adaptación que la puedes manejar. Es muy interesante ese punto, pasar ese punto. Y valga decir que también se habla de esto porque hay una adaptación muscular, y no solo muscular, sino tendinosa y ligamentosa y articular. Si le metemos con todo en un solo año, queriendo mejorar todo en un año, tu cuerpo no va a entender lo que está pasando. Entonces, en vez de adaptarlo, lo vas a sobrecargar. Y el atleta va a empezar a descender y no vas a saber por qué. Vamos a tener un atleta que va con todo para arriba y de repente empieza a bajar. Tengan en cuenta eso porque es un proceso. Y los procesos de adaptación son largos y vale la pena tomarse el tiempo para poder llegar a esa adaptación y no esperar hacer un primer Ironman en 10 horas, ¿no? Porque sería una locura si vas de 0 a 10 horas. Pero puede ser posible, aún así puede ser. Saludos para Arturo Villarasca. Es el primer paratriatleta completo. Arturo, ¿verdad? Arturo. ¿Verdad que sí? Un fuerte abrazo a Arturo. Lo encontramos en el tontódromo entrenando, compartimos entrenamientos ahí. Y solo, ¿ah? Y solito está ahí constante. Eso es. Harto punche. Eso es importante. Eso es. Mucha motivación tiene. Eso es el 50% que decimos de que todo se hace. Y eso es verdad. Te felicitamos desde acá, Arturito. Susana nos pregunta la longitud de las piernas. ¿Qué tal pregunta? ¿Hay una diferencia aceptable para correr? ¿Qué tan necesario es hacer plantillas para desaparecer esa diferencia? Yo tengo una respuesta bien directa. ¿Quiero conocer la tuya primero o voy yo primero? Ah, tú primero. Vamos primero. El cuerpo de por sí, el cuerpo humano es asimétrico. Por uso, por genética, por biotipos, no somos iguales. Yo mido los brazos y no van a ser iguales. Viene alguien, me corta los dos bracitos, los pone en mesa, va a medir, oye, hay 3 milímetros, 2 milímetros, 1 centímetro de diferencia. Mide los músculos tienen elongaciones diferentes. Hay diferencias notorias a la vista humana y hay diferencias que son notorias en exámenes más precisos. Eso es natural. ¿Vale la pena compensar eso si queremos correr mejor? Si es una diferencia demasiado grande, por ejemplo, si tu pierna un derecha centímetro. Tiene más de 1 centímetro de diferencia o 2 centímetros, necesitas compensarlo. Tu cadera no va a estar así. Tus dos caderas, porque la cadera está en dos partes por si acaso, van a estar así. Eso va a hacer que tu columna vertebral tuerza para un costado, generando una escoliosis no natural, que no forma parte de tu estructura corporal. Si ha pasado eso de niño, ya se formó la escoliosis. Se forma una escoliosis, una curvatura de la columna y por ende un desbalance de hombros. Esto se va a ver así. Entonces tú vas a empezar a correr de esta manera. Tú, para compensarlo, giras la cabeza para el otro lado y empiezas a compensar el movimiento y a generar sobrecargas en un lado. ¿Qué va a pasar? Un lado se va a sobrecargar más que otro. ¿Necesitas corregirlo con plantillas? Eso lo define un ortopedista.
y un médico especializado. Yo qué te puedo decir, toda condición física se entrena. Y tienes que hacer el ejercicio orientado para esa condición física. No necesariamente es, oye, tienes diferencia de 2 centímetros, no puedes correr a menos que uses plantillas. Hay muchos atletas que son categoría élite, categoría amateur, con buenos resultados, que tienen diferencias, pero han sabido entrenarlas, han sabido tener un preparador físico que les puede decir, ok, hay una simetría, se trabaja. Esa es mi postura. Javier. Coincido contigo en que las personas somos asimétricas. Tenemos diferentes longitudes de brazos, piernas, y a partir de ahí vienen los problemas tipo escoliosis, ¿no? En la cadera, desviaciones. Como dijo Jorge, creo que si no es muy exagerada, ¿no? Esa diferencia, puedes trabajarlo. O sea, una escoliosis se corrige con fortalecimiento en la zona Claro. de la espalda, en la zona media, en la Todo. zona alta de la espalda, o sea, el ancho, todos los músculos que intervienen. Entonces, con eso se corrige una escoliosis, una condromalacia, que es un desgaste cartílago, que puede ser producido porque tienes Presente. un tema de una diferencia, ¿no? Puede ser corregido con fortalecimiento. O Claro, también. sea, La condromalacia nivel 1 es totalmente controlable. claro que sí. Entonces, creo que primero tienes que ver hasta qué punto puedes hacerlo sin necesidad de un aparato auxiliar. De un auxiliar. Claro. Porque una plantilla es un auxiliar que te ayuda a compensar. El cuerpo de por sí compensa. El cuerpo va a compensar lo que necesite. Entonces, los aparatos sirven para ayudarnos a eso, ¿no? ¿Tienes que usar una plantilla? Sí, probablemente, pero tendrías que hablar primero con un Ortopedista. ortopedista para que te diga, te haga primero un examen y vea cómo es tu pisada o vea a partir de los síntomas que tengas, ¿no? Dolores de rodilla, no puedes levantar una pierna, no lo sé. O sea, hay muchas cosas que te van dando indicaciones, ¿no? Punzadas. O sea, Digamos, los síntomas y las causalidades son sí, son varias. un Y montón. sí, pues si te dicen que efectivamente requieres una plantilla para correr, pues tienes que ponértelas un cierto tiempo, ¿no? Hasta que tu cuerpo compense, logre compensar y ya está otra vez. O O ir sea, progresivo y bajarle, bajarle, bajarle. O sea, claro, empieza con esta plantilla y tal vez baje. O sea, porque tal vez. el cuerpo va a compensar, en un momento va a compensar, porque el cuerpo se mueve a partir de la necesidad. Es una máquina que se Es una adapta máquina que al se medio. adapta. Esa es la Entonces verdad. va por ahí, Eso ¿no? está perfecto. Espero que te hayamos respondido bien la pregunta, Susana. Seguimos bajando las preguntas. Acá José Baca manda saludos. Sí, John Giovanni dice, José, Josecito. saludos para Javier Lecarpio. Saludos, José. John dice, coincido, si tenemos longitudes diferentes en piernas, ¿qué tipo de consideraciones preventivas? Bueno, creo que con todo lo que dijimos, no hay algo preciso, pero sí sabes que es entrenable, no hay problema. Acá hay una buena pregunta, ¿cuál es la edad adecuada para iniciarse en el deporte de triatlón? ¿Adecuada Cualquiera. o Para mí es cualquier edad. depende de los Depende qué quieras objetivos? lograr en triatlón también, ¿no? Claro, tú vas al depende. Si Claro, quieres alto rendimiento y empiezas a los 40 años, es muy complicado es muy que llegues, complicado. Y pero también vaya. depende en qué momento te inicies. Yo conocí a Mario, por ejemplo, en México, Mario Moreno, no Cantinflas, Mario Moreno, entrenador de México, Claro. empezó en triatlón a los 40 y tantos años y clasifica a los mundiales todos los años en Copas De Mundo. la En categoría, la categoría, ojo, claro. no en la categoría élite, en la categoría. Claro, lo que pasa es que el alto rendimiento Depende. no es inclusivo. Eso hay que tenerlo clarísimo. Sí. Si tú quieres ser un deportista de alto rendimiento, tienes que empezar desde muy joven, 10, 11, 12 años, definir el deporte que quieres hacer y tenerlo claro que no paras hasta llegar ahí. En el caso de si quiero iniciar a hacer triatlón, si quiero aprender a hacer una triatlón, si quiero correr, mira, he visto en la tele, he visto que mis amigos hacen Ironman, medio Ironman, corren distancia olímpica, sprint, salen con sus bicicletas. He visto que un video en YouTube que de gente nadando, pedaleando, corriendo, lo puedes hacer cuando tú quieras. Cuando tú quieras lo puedes hacer. Solo basta la motivación y la disciplina, porque Así es un es. deporte que es toma tiempo aprenderlo. O sea, Pero toma en ese tiempo. sentido es inclusivo. En ese sentido, sí. El deporte es inclusivo. Cualquier edad. El alto rendimiento no es inclusivo. Eso Eso sí. sí. Hay que definir El qué es lo objetivo. que tienes o como objetivo en triatlón. Pero si me preguntaras a mí y tú quieres aprender y tienes 50 años, pues puedes. Claro que sí, puedes. Y no hay una edad para empezar. Si quieres alto rendimiento, Javier te respondió, es más experto en ese tema. Ya sabes cómo va.
Manuel Isaías también te manda saludos. Claro que sí, él es papá de Yubixa, una nadadora de Aqualab, formada en Aqualab. Es una niña que muy fuerte, que la tuve en la categoría infantil, ahora está en infantil B, con el profesor Luis, que es un excelente entrenador también. ¿Luis qué? Luis Yucra. Sí, un buen amigo. Saludos, Luis. Y nada, está empezando a correr un poco Yubixa, le he visto algunas carreras que su papá, que acompaña a su papá. Y nada, saludos, Manuel. Espero excelente. Estés pasando súper bien. Por acá nos preguntan dónde venden las fibras rápidas. En Amazon las encuentras. Hay una sección oscura ahí que te la... Pero sí, bueno, las fibras rápidas las agarramos de chiquitos, pero hay acuérdate el factor tolerancia a la velocidad o al esfuerzo. Sí, que se trabaja. Eso es trabajable totalmente. Es lo que trabajamos, por ejemplo, en las cuestas. Les hago apretar mucho la intensidad para poder desarrollar eso. Julio Angulo, Javi, en noviembre regreso a los entrenos. Ahí está. Te esperamos, Julio. Jenny Molina dice que somos grandes maestros. Bueno, tratamos de compartir. No, muchas gracias, Jenny. No tan grandes, pero buscamos aprender más para poder esparcir más el conocimiento. Lo que tengamos a la mano, se lo vamos a compartir siempre. Se va a compartir siempre. Manuel Isaías dice: la velocidad es consecuencia del modo en que entrenas. Sí, es una buena conclusión, en verdad. Sí. O sea, te lo agradece bastante. Queremos fibras rápidas. Yo también quiero fibras rápidas. Compramos en grupo y sale por docena, creo. Gracias, Jenny Molina, por tanto cariño. Los watts, dice, de Henry Paredes del Álamo, creo que es algo interno que tienen ahí entre los tetos. Sí, es un sistema de medición, probablemente dicho. Exacto, ¿no? Para el ciclismo. Sí, para el ciclismo. Para el ciclismo, porque es lo que más fácil se puede medir, el ciclismo, ¿no? Sí, hay muchas formas de medir también. En la carrera ya creo que hay unos watts, unos podómetros, pero me parece que todavía, no lo tengo muy claro, pero creo que todavía no. Yo había escuchado que el podómetro no, yo sí lo he visto. Yo he escuchado algo por ahí, pero hay que tener la información correcta antes de exponerla, ¿no? Definitivamente. No conozco cómo se mide en running, yo solo conozco la frecuencia de la longitud de zancada y la velocidad, pulso cardíaco y, bueno, consumo de oxígeno y lo demás que es para, a mi consideración, para rendimientos mayores. Manuel Isaías nos dice: mi hija es nadadora federada y tiene 2 años. ¿Cuánto tiempo tiene que nadar para empezar a hacer vicio carrera? Esa pregunta es muy, muy amplia, en verdad, muy amplia. ¿Cuánto tiempo tiene que nadar para empezar a hacer vicio carrera? ¿A las marcas? ¿A qué te refieres? ¿A marcas? O habría que ver, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿A cuánto tiempo tiene que hacer la distancia para hacer la selección nacional? ¿O cuántas horas van a nadar para en el entrenamiento, no? O sea, yo creo que 12 años es una buena edad para empezar a hacer triatlón. Sí. Siempre pensando en que la primera parte de la triatlón, la etapa de iniciación de 12, 13, 14 años, es una etapa de habilidad deportiva. Así es. No es una etapa de alto rendimiento. El alto rendimiento empieza de los 18 hacia arriba. Y los mejores triatletas hoy por hoy no tienen 19 ni 20. Tienen 25, 26, 27, 30 en los hombres. Javier Gómez, 34. Y todavía es la hora. Bueno, pucha, da la hora. Da la hora todavía. ¿No? Hay talentos como los Broly, que en su momento tenían 20, 22 y eran lo mejor, ¿no?, del mundo, uh-huh. pero ese es uno en un millón. Pero un buen ejemplo de un buen desarrollo deportivo es la Federación Española. Claro. Los últimos campeones mundiales han sido españoles. Iván Raña, Javier Gómez Noya. Ahora Mario Mola. Mola, por viene ejemplo. Otro. Mola vino, o sea, vino siempre como cuarto lugar, quinto lugar, claro, en todos los campeonatos. Claro que sí. Estados Unidos tiene este tipo de formación también. Uh-huh. O sea, ellos no son lo mejor de lo mejor a los 16 años. No es la idea. No es la idea. Son lo mejor a los 20 años. Y siguen mejorando. Y siguen mejorando 24, 25, en cada ciclo olímpico, 26, digamos. Van afianzándose en el deporte. Exacto. Esa es la idea. Entonces, ¿Qué te puedo recomendar? Mi hija es nadadora, tiene 12 años, que primero tiene que aprender la habilidad deportiva, uh-huh, en la bici técnica y la carrera, la técnica deportiva, ¿no? Y ahí, y después, para ser triatleta vas a tener tiempo. Contéstalo, Javier. Pero, no, sí, es papá de Yubixa. Pero pasa la división. Pero hay que ir con calma, esa es la palabra. En edades menores, con calma. No, no pretendan que el menor gane copas, gane medallas. Que seguro lo puede ganar. Lo puede ganar por consecuencia de, pero que el enfoque sea la formación deportiva. Porque eso va a determinar qué atletas van a ser de adultos. Esa es mi opinión, claro, también. Claro que sí. 3 a 10 años. Si tiene alguna fuente, agradecería conocerla. La fuente de que son 3 a 10 años. No recuerdo la fuente. Es muy buena pregunta, John. Buena pregunta. ¿Tú sabes la fuente de...? Los libros que tienen que ver con el desarrollo deportivo. En la fisiología del deporte. El autor no me la acuerdo. De hecho, que hay libros. No, pero, o sea, hay autores, Navarro, autores que nos han respondido, que hemos tenido que leer.
Pero el triatlón es un deporte de mucho tiempo, donde los desarrollos necesitan al menos, como dicen estos libros, 4 años para que el cuerpo se afiance en el deporte. Y luego, 3 a 4 años, y luego, pues después de muchas temporadas, de muchos años, 10 al menos, vas a tener tu mejor desempeño deportivo. Nada, lo leemos, lo buscamos y te aseguro que en el libro de entrenamiento justo como vamos nivel a estudiar, 3, toda la siguiente semana lo vamos ahí, a estudiar. Me parece haberlo visto en ahí. El siguiente programa te lo respondemos. Entonces, claro que sí. De todas maneras. Yo lo he visto ahí y le creo, porque ese es un tema no, que... Es un autor que que se especializa en desarrollo deportivo, en rendimiento físico y es fisiólogo también, o sea, sí, o sea no estamos hablando de alguien... Es un pata que ha estudiado bastante el tema del deporte. Así que es una fuente confiable. Marita Poma dice, tiene un niño de 8 años y es la edad adecuada. ¿Qué? Marita Poma nos pregunta, tengo un niño de 8 años, justo la que preguntó a qué edad se puede iniciar en triatlón, creo que se refería a su hijo. Le respondieron 6 a 7 años según Alejandro Alcolea Lozano. ¿Quién es Alejandro Alcolea Lozano? Jesús Navarro. Jesús Navarro le respondió eso. 6 a 7 años, tengo un niño de 8 años y es la edad adecuada para... ¿Para qué? ¿Para triatlón? Para empezar triatlón, sí. 8 años es la edad adecuada para hacer cualquier deporte, en general. Si al chico le gusta el triatlón, bien por él, pero primero tiene que nadar. Formación deportiva y enfocar en el nado. Formación deportiva, y si en un momento quieres que tu hijo sea triatleta, un triatleta que logre resultados, ¿no? Tienes que hacerlo nadar, tiene que nadar tiene primero. Que nadar como los grandes. Y ya cuando tenga 10, 11 años... No del deporte, sino cuando tenga la edad de 10, 11 años, que empiece la especialización deportiva, ver si tiene las condiciones adecuadas o ver si le gusta. Sin embargo, si este niño ya nada, por ejemplo, ya empieza a nadar y a conocer un nivel de nado adecuado, ¿ya podría empezar a hacer técnica de carrera? Sí, habilidades deportivas. Pues hay muchos chicos que están nadando y a la par en el colegio hacen atletismo como parte de su actividad deportiva normal. Sí, yo creo que enfocarlo en triatlón con 8 años para mí no es lo adecuado. Yo me enfocaría en habilidades más. Hay muchas. Darle muchas herramientas a esa edad. ¿Cómo se llama esto? Multilateralidad que se puede desarrollar a esa edad. Claro. La idea es que tenga. Demos cuenta de algo. Un niño es esto: es un recipiente en blanco, es un recipiente vacío. Sí. Los adultos ya venimos con una suerte de formación deportiva, muscular, de movimiento. El niño viene así. Si tú le pones solo triatlón al niño, va a aprenderlo bien. Pero hay muchas cosas más que le podemos inculcar y generar más recipientes de muchas habilidades. Cuanto más aprendan en habilidades, no solo deportivas, sino habilidades motoras, es mejor para cualquier deporte. Va a tener las herramientas. Y, claro, es como le das un desarmador y crece con el desarmador toda una vida. Va a saber usarlo de manera muy buena. Sin embargo, si le das... todo un set de herramientas y se dedica a aprender a usar las herramientas, va a poder usarlas cuando las necesite, las va a tener disponibles, va a tener capacidades de fuerza, capacidad de resistencia, capacidad de coordinación fina y todo ese tipo de detalles. Es bueno que un niño se desarrolle a los 8 años hasta los 10, que pueda decidir en triatlón, o 10, 11 años, es un buen tiempo para que le metas otro tipo de habilidades. Esa es también mi opinión personal. Como entrenador te recomendaría eso, pero tiene que nadar desde ya. Eso sí. Sí, claro. Si ya te quieres enfocar en triatlón, igual que empieces a nadar sí o sí. Claro, lo que pasa es que a los 7 años, 6 años, 8 años, el niño no es que ya haya elegido un deporte en general. O sea, le puede gustar porque lo vio, porque tiene algún primo, algún sobrino, algún amigo, algún hermano mayor que practica el triatlón. Claro, llama la atención. Que le llama la atención y eso está muy bien. Sí, está muy perfecto. Bien. La mayoría de personas se enamoran del deporte por eso, porque ven a alguien más. Claro que sí, y eso está muy bien. Pero a esa edad es más el caso que le van a hacer al papá o a la mamá. Entonces yo creo que, tal cual como tú lo dices, Jorge, en esas edades son edades formativas, donde tienen que tener la mayor cantidad de herramientas posibles para que cuando tengan 10, 11, 12 puedan definir, elegir y desarrollarse en el deporte donde ellos más les guste. Claro. Tal cual, como lo que hablamos del equipo de natación infantil. El equipo de natación infantil entrenan, es la categoría mínima, infantil A1 y A2, que van desde los 7 años hasta los 11 años, 10 a 11 años. Uh-huh. Entonces, hasta ahí van trabajando todos, van aprendiendo a nadar, van haciendo metros, van haciendo técnica, van desarrollándose, tienes los que son de última serie, o sea, los más rápidos,
Pero cuando llegan a la edad de pasar a infantil B, quizás alguno va a querer ser futbolista. O claro, alguno sabe, quiere ser. Quiere jugar hockey, o, ¿no? O badminton. O badminton. Y está bien, y está muy bien, porque al final ganó una capacidad heroica que no la va a perder, ¿no? O sea, que se queda en el cuerpo. Punto para el niño. Ganó un aprendizaje, o sea, un gesto deportivo, que cuando tenga 15 o 20 o 30 años y quiera volver a nadar, si es que le antoja por un tema de alguna lesión o porque le gusta nadar, lo va a recuperar muy rápido. Es como dicen, el que aprende de bicicleta de niño nunca se olvida. Claro. Porque se queda... Se queda en el chip. Se queda en el chip. Es un y chip el músculo que... tiene memoria. Exactamente. Entonces lo recuerda rápido. Muscular. Entonces yo creo que estas edades no son edades para hacerlo triatleta. Son edades para darle herramientas que ellos puedan... en un futuro decidirse si son triatletas, fondistas, nadadores, corredores, ciclistas, ciclistas de velódromo, exacto, futbolistas, de pista también. Hay tantos deportes que pueden tener, pero tiene que gustarles. Y ahorita que han visto, los panamericanos se han dado cuenta la cantidad de deportes, claro que sí. Apuesto que la mitad de los deportes ni los conocían, y me ha pasado a mí. Entonces hay un montón por escoger, y la idea es incentivar a que tenga herramientas. Esa es una, me parece la mejor acotación de todas. Muy buena, en verdad. Seguimos bajando, que se nos va la hora. Saludos, Huguito, gracias por los saludos. Karen Vera Campbell, ¿cuál es la estrategia para ganar? Entrenar. Entrenar, definitivamente. Entrenar fuerte. Entrenar duro, no faltar los entrenamientos y descansar, sobre todo. Y dejar el Instagram. Bueno, o sea, creo que te la mandaron con segunda, Karen. Acá viene Juan con Alejandro Domínguez también. Alejandro Domínguez, él está en México. Alejandro Domínguez viene a representar al Perú en el 3 de noviembre. Ajá, saludos, Alejandro. Compite en élite. ¿Cuánta la selección? Claro que sí. Él, con 16 años, siendo su primer año de la categoría junior, que es una categoría de 16 a 19 años, logró las marcas élite. Y eso le da un plus, porque ese es un chico que puede llegar. Puede llegar a una olimpiada, puede ser un representante del Perú. Ahora, en este triatlón... es a ganar experiencia. Exacto. Porque vas a competir con gente mayor, cabeza, el doble de edad que él. Cabeza. Hay que Alejandro, tener. Te mando un fuerte abrazo. Yo estoy yendo a México. Voy a hacer lo posible por ir a verte allá, pero nada. Te espero, te doy un fuerte abrazo, amigo. Te espero acá en Lima para el Nacional. Yo veo que vienes bien. Excelente, excelente. Saludos también, Alejandro, y felicitaciones por integrar la selección de triatlón. Sí. Muy bien, muy buen trabajo. Claudia Espinal, y una que ya está tía, supongo que hables de ti. También se entrena triatlón por temporadas, porque también estoy tío, estoy más tío todavía. O sea, se dedica temporadas a cada uno, ciclismo, sin el ramo, ¿cómo es la nuez? Claro, tal cual lo dijimos, tú puedes, digamos, alguien que empieza de cero, sabe un poco de cada deporte y quiere hacer triatlón, no va a empezar los tres deportes fuertes, ¿no? Vamos a enfocar un deporte, me gusta empezar por el nado, en mi caso, porque... es lo que usualmente no dominamos. Empezamos por un deporte en enfoque, pero se pueden hacer los tres en paralelo. Y ya lo dijimos, creo, hace un rato en el inicio del programa. Es la mejor forma, creo, de poder educar y avanzar las capacidades. No es Coca-Cola, es café, por si acaso. Acá no dicen, no tomemos Coca-Cola. No, sí es Coca-Cola. Es Coca-Cola es cero, pero es cero. Es cero. Bueno, necesitamos despertarnos un poquito, andamos sí. Un poco bajos de energía. Sí, es muy importante que le guste al niño. Gracias, Jenny, por la acotación. Una pregunta de John Giovanni. ¿El plasma de sangre rico en plaquetas realmente sirve para la protección y regeneración de fibras musculares, compadre? Ya no te pases. Eso no nos corresponde responder a nosotros. Pero pregúntale a un médico especialista. Es lo mejor que... un fisiólogo, ¿no? Un fisioterapeuta o kinesiólogo que esté al tanto de esas tecnologías. Porque son tecnologías nuevas al final. Juan... y si solo me dedico a correr, pero sí sé nadar y deseo participar en triatlón, ¿qué tanto tiempo de entrenamiento debe pasar para una primera competencia? La respuesta que más nos gusta decir, depende. ¿Cuántas horas disponibles? ¿Cómo descanses? ¿Qué capacidades físicas tienes? Y todas las preguntas que se suelen hacer antes de empezar cualquier entrenamiento. Y ver cómo está la técnica de bici. Que no le hemos tocado mucho hoy día, pero ya lo tocaremos en México la próxima semana. Este es un programa con parte 1 y parte 2. Así que las preguntas que tengan nos las guardan para el siguiente jueves a la misma hora. En México serán que las 9, ¿no? Probablemente. Una hora menos, creo que es. Es una hora menos, ¿no? Serán las 8 de la noche en México, 7 de la noche aquí. Ya vamos a ver cómo lo manejamos. Ahí respondiendo rápido nomás a Juan. Si solo me dedico a correr, pero sí sé nadar y deseo participar en triatlón, ¿qué tanto tiempo de entrenamiento debo pasar para una primera competencia? Tal cual, Jorge. Adaptación,
adaptación a un sistema de entrenamiento y ver tus habilidades. O sea, puede ser que necesites solamente 12 semanas para hacer una triatlón, claro. Puede ser que no, o sea, de repente no sé manejar bicicleta y tengo que aprender, entonces ahí vas a requerir al menos 16 o 20. Quiero que se entienda bien, el ciclismo es, no es lo más fácil, pero no es tan complicado. Claro. Eso es así, ¿no? Si sabes nadar y si no sabes nadar, ahí sí vamos a tener más tiempo que trabajar, porque de mayor uno aprende más lento, es lamentablemente. Cierto. Y en la carrera es algo natural, así sí. Que seguro que si corres hay que corregir algunas cositas, todo el mundo tiene que corregir algunas cositas, todos, nadie corre perfecto, o sea, hasta el más rápido tiene cosas que corregir. Por eso la técnica nunca se deja de entrenar. Sí, y por eso la técnica se entrena, nunca se deja de entrenar y se entrena todos los días que te tocan correr. Así es. Y bueno, otro consejo adicional, si ya corres y nadas, prueba no te cuatlón. Falta nada ya. Prueba cuatlón y ve entrenando la bici. En verano hay circuitos de cuatlón que los puedes probar tranquilamente. Es saber nadar en mar y correr. Y mientras tanto entrenas la bici. Mira esta pregunta. Mira esta pregunta de Angie. Ajá. ¿Tenemos tiempo? Sí, ¿no? Sí. ¿Tenemos tiempo, no, Luis? ¿Cuánto nos queda? ¿Menos cuánto? Menos 20 minutos. A sumar, qué rápido. Sí, ya, vamos a responder rápido la pregunta de Angie. Nos queda solo esa pregunta nomás. ¿Cuál es la edad adecuada para hacer un medio Ironman? Hola, Angie. Espero que estés recuperándote bien. Vienes trabajando duro, así que y me da mucho gusto, en verdad. ¿Cuál es la edad adecuada para hacer un medio Ironman? Mira, a partir de los 18 años puedes hacer un medio Ironman. Yo conozco gente, chicos, que con 18 años han hecho una maratón. Entonces, una edad adecuada tiene que ver con el desarrollo fisiológico que tengas, o sea, con el crecimiento que tengas. Definitivamente, si tienes mayor edad, es más fácil para ti porque tu cuerpo ya va a estar completamente desarrollado. Pienso yo que una buena edad para hacer una distancia larga es 25, 26 años, pienso yo. ¿Lo puedes hacer de antes, desde los 18? Sí. Tienes tu DNI, afrontas que, mira, yo soy tal, y yo quiero hacerlo, lo hago, no hay problema. Pero tienes que entender que a mayor distancia hay más desgaste, hay más impacto. Entonces, todo lo que tú hagas de joven, al final lo vas a pagar de viejito. Eso es así nomás. Eso es cierto. Entonces, hay que tenerlo en bien. Mi opinión, también para complementar un poquito la respuesta, coincido casi el 100% con Javi. Bueno, 100% en verdad, quisiera agregar que nosotros tenemos edad cronológica, claro, y edad fisiológica. La edad fisiológica se mide aquí, en la muñeca. Hay un test de edad fisiológica. Tú puedes tener 21 años, pero tu cuerpo puede tener una edad fisiológica de 18. Lo cual quiere decir que el cuerpo sigue en desarrollo. ¿Sí? Y pasa que hay chicos que ya tienen 16 años y tienen una edad fisiológica de 18. Hay ambos casos, y hay casos en que la cronológica y fisiológica van de la mano. El caso es que si tú quieres saber una edad precisa, es muy relativo porque tiene que ver con tu desarrollo óseo. Un Ironman, una larga distancia, tiene mucho impacto, es mucho volumen, y un cuerpo en formación puede sufrir impactos negativos si es que tu edad fisiológica no ha llegado a su máximo desarrollo. Entonces puedes tener 21, pero todavía puedes seguir desarrollando algo más a nivel osteoarticular. Ahí puede haber consecuencias negativas. Como un entrenamiento, quizás. Exacto, no, puede ser un entrenamiento, pero aún así. Hablando puntualmente, si Angie, por ejemplo, tú tienes 17 años, ¿ok? Uh-huh. El próximo año cumples 18 y vas a empezar a entrenar un poco más específico para la distancia olímpica. Así, ¿no? Es. Que vas a nadar 1500, vas a montar bici 40 kilómetros y vas a correr 10 kilómetros. Entonces, como un entrenamiento puede servirte. Claro. Hay que medir bien las intensidades a las que la vas a hacer, y se logra y se hace y ya está. Claro. ¿No? Un ejemplo de esto es Ada Bravo. Ada Bravo hizo un medio Ironman como 3 semanas antes de la Copa, claro, que hubo acá en Perú, y le fue súper bien. Y está bien porque estuvo parte de su programa de entrenamiento, porque ella entrena para distancia olímpica. Bien, es una forma como lo afrontó, como estaba planificado, y se hizo. Los que mejor saben de eso, tu entrenador. Y tú. Sí, es nada más. Entonces, si tú quieres hacer un medio Ironman, no necesariamente tú, sino cualquier persona en general, con 18 o 20 años, tiene que tener un objetivo, el porqué, o sea, un objetivo de la competencia, una estrategia para la competencia, ¿no? Que te ayude para que logres el medio Ironman,
y no tengas que parar 2 semanas para recuperarte y malograr tu otro programa de entrenamiento, sino que sea consecuente con lo que estás haciendo. Así es, ¿no? Y es logres tu objetivo. Totalmente, ¿no? Coincido. Que al final va. Sí, esa es la idea. Bueno, ya se nos acabaron las preguntas. Manda saludos a Alejandro, dice que te espero en Guadalajara. John Giovanni y Mario Barón también. Gracias a todos los que nos escucharon hoy día. Nos ha quedado recontra corto el programa. Yo puse. Se dio muy rápido. Muy rápido. En teoría íbamos a hablar un poquito de la bici, un poquito de esto. Hablamos de ciclismo. Pero bueno. Enhorabuena porque nos sale parte 1 y parte 2. Hoy fue la parte 1 de esto. Hemos hablado básicamente de técnica de carrera y todas las preguntas sobre técnica de carrera. La siguiente semana empezaremos de arranque con la técnica de bici. Transmitiremos desde México, desde el DF. Vamos a buscar un local, unos tacos y vamos a poner el celular y vamos a transmitir en vivo. Y el libro, ¿no? El libro y donde diga el desarrollo deportivo. Exacto, y vamos a estar con el libro, de paso que estuvimos para el examen, vamos a estar con el libro ahí hablándoles un poquito sobre lo que hemos aprendido en el nivel 3, sobre la técnica de bici, y les vamos a ir mandando cortos de videos por vía Tribuna Triatlón, de si en caso tengamos alguna clase presencial de ciclismo, se los estaremos pasando. Siempre hacemos entrenamientos en conjunto. Sí, es importante, es importantísimo. Las habilidades se trabajan y más cuando son más personas, ¿no? Sí, cuando hay más personas, trabajar técnica es más interesante, Marlon. Como el círculo. Sí, con el círculo de fuego estaba muy interesante. Y eso lo vamos a comentar en el siguiente programa. Vamos a traer un par de imágenes y mostrarles cómo se puede trabajar la técnica de ciclismo. Y en algún momento haremos alguna sesión abierta de técnica de ciclismo para que la gente que esté interesada. En mi caso voy a hacer técnica de carrera también, muy pronto voy a lanzar las novedades para la gente que quiera aprender. Y la idea es difundir información, aportar a la comunidad. Sí, el deporte se comparte, los conocimientos se tienen que compartir. Nosotros tenemos algo que hemos aprendido, que hemos estudiado, el deseo de aprender siempre está ahí, el deseo de hacer que la gente pues logre sus objetivos siempre está ahí. Independientemente de si eres de un club o otro club, donde sea, ¿no? Al final todos somos vamos un país y apuntamos al mismo objetivo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Hemos realizado muchos entrenamientos en conjunto con Jorge, Aqualab, Iron Warriors. Hemos realizado eso y lo hemos pasado bien. Al final uno busca pasarla bien haciendo las cosas que le gusta. Así nada es. Más. Y esa es la idea de abrir la comunidad. Sí. Así que nos vemos el próximo video. Muchas gracias, Javier, por el tiempo y por la buena onda. No nos olvidamos de hablar de Biosil. Cuando hablamos de dejaros, yo levanté esta cajita. Biosil es la molécula que hace que nuestro cartílago es una molécula que hace que tu cuerpo genere cartílago, no es cartílago externo, digamos. Está disponible en farmacias como Incafarma, Mifarma. Busca sobre Biosil, averigua, consulta con el médico para que sepas si lo necesitas para tus articulaciones. Se recomienda tomar un par de veces al día, en la mañana y en la noche. Busca sobre Biosil, B grande, I, O, S, I. Todo el programa salió de la propaganda de Biosil en la base también. Así que nos vemos pronto desde México transmitiendo y les vamos a ir comentando sobre las clases de técnica que vamos a hacer para la gente. Claro que sí, claro que sí. Muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves, 8 de la noche en México, 7 de la noche en Perú. Sí, nos vemos. Chao. Parte de mi día a día es cuidar mi salud, sentirme activa sin ninguna limitación. Y justamente buscando tener una vida sana descubrí que al tomar colágeno el cuerpo apenas asimila una porción de este y prácticamente lo elimina. Biosil no es colágeno. Biosil tiene una molécula patentada que estimula al organismo a generar su propio colágeno. Eso sí es una nueva era.